humanidad en esta época, Jesucristo nuestro Salvador, una oportunidad exclusiva, única, de que esos juicios lo cojan aquí abajo, Cristo Jesús. En esta noche, amigo, acepte a Cristo. En esta noche, abrájese con Él. En esta noche, lávese su sangre. En esta noche, arrepiéntase y reciba al Salvador y comienza a vivir. ¡Gloria a Dios! En Él está la victoria. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Ahora, dice Apocalipsis capítulo 8, cuando el pueblo de Dios está arriba allá en el cielo, que de pronto ocurre en el cielo un silencio como de media hora. Eso sí es raro, porque en el cielo alaban continuamente y a toda voz. La alabanza en el cielo es como voz de muchas aguas y como estampido de grandes truenos. Sin embargo, de pronto ahí, Apocalipsis capítulo 8, verso 1, hay un silencio como de media hora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia nos muestra que en ese momento aparecen siete ángeles. Se ponen de pie frente al trono de Dios como siete soldados y le entregan siete trompetas. Y la escena es tan impresionante que se le va la alabanza a los que están arriba. Se queda todo el mundo como atónito mirando eso, porque todos saben y entienden que son siete ángeles que van a tocar las siete trompetas y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra, sobre los pueblos y sobre las gentes. Y se queda todo el mundo ahí como estupefacto mirando esa escena tan impresionante. Y dice que le entregaron a los siete ángeles siete trompetas. Y cuando toman las siete trompetas, aparece otro ángel. Y ese tiene un incensario de oro en la mano. Y lo mete en el fuego del altar que está frente al trono de Dios. Y lanza ese fuego sobre la tierra. Cuando el fuego desciende sobre la tierra, dice que hubo relámpagos y truenos y se oyeron voces y ocurrieron terremotos. Ahí comienzan los juicios terribles de Dios a caer sobre los pueblos. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Millares estarán aquí abajo, pero hay un grupo que estará arriba. Hay un grupo que habrá volado hace rato para arriba. Hay un grupo que estará de fiesta con Jesucristo. Los que estamos de fiesta con Jesús aquí abajo ahora, estaremos de fiesta con Jesús en el cielo pronto. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que el primer ángel tocó su trompeta y del cielo descendió fuego mezclado con granizo y con sangre y cayó sobre la tierra, y una tercera parte de la tierra arde y una tercera parte de los árboles arden y toda hierba verde arde. Lo predicamos en Sur y Centroamérica. Los estadios casi nunca son de béisbol, son de fútbol, y la hierba la cuidan, mire, que eso es una cosa fantástica, que mete un pie ahí y lo sacan volando. Ahí hay que usar apenas un pedacito de pista para poder dar la campaña. Nadie puede tocar la grama esa. Pero cuando suene esa primera trompeta y el fuego caiga, dice que arderá toda hierba verde. Tendrán que jugar en la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y si todo lo que ponemos idolatría aquí abajo, Dios lo va a quemar. Así que cuídese. Sea bendito, Señor Jesús. Una tercera parte estará de la tierra, estará como una hoguera. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Sonría y diga, no, tengo un Salvador, tengo un Redentor, tengo uno que me libró ya en la cruz, tengo uno que murió por mí, tengo uno que derramó sangre por mí. No voy a estar aquí abajo nada, voy a estar con Él arriba en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo, los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. ¿Cuántos están en ese movimiento ahora mismo? El que no esté ahora mismo, mire, en ese ambiente, en ese espíritu, avance y métase, que el tiempo se acaba. Avance, acepte a Cristo, avance, conságrese a Él, avance, llénese del Espíritu Santo, dése prisa, comienza a ser un testigo fiel de Cristo Jesús aquí abajo en la tierra y escape. Pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! Cualquiera que abajo dice, Dios mío, y ahí bendito. Pero para irse, oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 21. Jesucristo dijo, no es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí cualquiera dice que es cristiano aquí. Y gente dice que son cristianos, que son más malos que Barrabás. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Cualquiera es cristiano, pero no es eso. Cualquier evangélico, pero no es eso. Es que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo, ese entrará. ¡Alabado sea Dios!
Ahora oiga cuidadosamente, ¿cuál es la voluntad del Padre? Especialmente cada amigo que está aquí. En el estadio, lo que están oyendo por la radio, lo que están viendo en su casa por televisión, oigan con cuidado. Jesucristo predicó eso, Juan capítulo 6, verso 40, dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea a Dios! Esa es la voluntad de Dios, darle vida eterna y resucitar en el último día a todos los que contemplan a Cristo y ponen su fe en Él. El que cree es el que vive para Él, el que le obedece, el que está ahí tratando de agradarle en todo, el que es realmente un discípulo del Señor, el que es un testigo fiel de Jesucristo. Esos son los creyentes. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios que son unos bandidos, creen, pero están temblando porque saben que el juicio de Dios está encima de ellos, que están a punto para el abismo todito. Quiere decir que creer por la boca para afuera es fácil, pero no es cuestión de eso, es cuestión de guardar su palabra, es vivir por su palabra. Los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los liberaré. En ese plano hay que meterse. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Ese amén fue más tímido de lo que yo esperaba. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si dijo amén, pero no lo está haciendo, diga ahora, perdóname Jesús, pero yo lo voy a hacer. Me voy a arrepentir y me voy a meter profundo en tu palabra. Sí, hermano, hay que guardar la palabra, hay que leer la palabra, hay que meditar en la palabra, hay que tener conocimiento de Dios para saber dónde uno se mueve, cómo uno se mueve, si está uno en luz o está en tinieblas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo semejante a una gran montaña ardiendo como una antorcha y cayó sobre los mares. Y una tercera parte de los mares se volvieron sangre. Y mueren a causa de eso una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares y una tercera parte de las naves son destruidas. Fíjense que el primer juicio cae sobre la tierra y arde. Y el segundo sobre el mar. Y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar. Dios dirige muy certeramente su bombardeo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Hace un silencio como de media hora, como que vamos a ver en el cielo pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Así va a ser en el cielo, vamos a estar tan impresionados, viendo los siete ángeles frente al trono, y recibiendo esa trompeta y sabiendo lo que viene para abajo. Nos vamos a quedar como atónitos, pensando, ¡ay de los habitantes de la tierra! Pero según digamos arriba impresionados, en ese silencio, ¡ay de los habitantes de la tierra! Miraremos a Jesús que está allí y diremos, bendito sea tu nombre, Salvador, bendito sea tu nombre, Jesucristo, bendito sea tu nombre, mi Rey, alabado sea Dios. Porque solamente por la fe en ese Cristo fuimos liberados, solamente por la fe en ese Cristo escaparemos, solamente porque vivamos para Él, volaremos en ese momento para el cielo. Por lo tanto, usted en esta noche, amigo, por nada se vaya de aquí sin Jesús. Porque antes de que esos juicios caigan, años antes de que caigan esos juicios, el pueblo de Dios será liberado y levantado hacia el cielo. Quiere decir que lo que estamos hablando de los juicios, esos juicios vienen, pero estamos en el corazón pensando más que en los juicios, en el arrebatamiento. Preparándonos para ser librados. A punto de acontecer ese arrebatamiento. Millares evangélicos van a ser sorprendidos como ladrón. Los pecadores no sabrán ni lo que habrá pasado, en los periódicos lo verán. Se asustarán porque lo han oído en muchas campañas y por radio y por televisión y en tantos lugares que Cristo viene. Pasarán un susto grande. Ay, yo creía que eso era una fábula. No es una fábula, no es un cuento de vieja, es palabra de Dios. Cristo viene ya, alabado sea Dios. Todas las señales están cumplidas. Pronto será tarde para la humanidad. La puerta está a punto de cerrarse. Alabado sea Dios. Pero hombres y mujeres inteligentes están esperando, confiando. Dice que el tercer ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo, como una antorcha encendida en llama y cayó sobre los ríos y sobre las aguas de los manantiales. Y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Parece que ese aerolito, parece que trae un veneno de allá arriba. Y dice que a causa del amargo de las aguas mueren muchos hombres sobre la tierra. Dice como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos. Primero la tierra
primer juicio y una tercera parte arde. Segundo, el mar, una tercera parte se vuelve sangre. Y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas, se envenenan. La gente que bebe esas aguas dice que muere. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Pero por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente. Edifica a la gente, advierte a la gente, le enseña a la gente las cosas de arriba, del cielo, para que la gente viva, no ignorante, sino saturado de la verdad de Dios. ¡Alabado sea su nombre! Damos gloria a Dios que todavía en la iglesia, aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y predican el evangelio completo y advierten de lo que viene. Por eso, amigo, no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir. No es cualquier iglesia, es una iglesia que le enseñe a usted la verdad total de la Biblia, que no le esconda parte de la Biblia. Y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y la haga una religión más. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Alza, Jima! Aún hay iglesias evangélicas, sencillamente son religiones, más muertos que vivos, con cultos que parece tipo cementerio. Aquí el culto tiene que ser vivo, aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión, aquí tienen que los hermanos que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones, porque tenemos que ser en cada reunión edificado, recibir refrigerio en cada reunión, unción fresca del poder para movernos adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted coja su iglesia con cuidado, una que le predique la totalidad, que Cristo salva, que Cristo sana. Si le omite eso, échela a un lado. Que omitir lo que Cristo hizo en la cruz, pagando precio de dolor, de llagas, de sufrimiento, es un crimen espiritual. No se enoje conmigo, yo le amo. Pero la verdad tiene que salir clarita, porque la verdad no vino para esconderla bajo la cama, vino para calumbrar al mundo. ¡Alabado sea Dios! Muchos tienen la verdad escondida bajo la cama. Es que no le conviene, porque no hay fe para eso. No hay fe porque no hay consagración. ¡Qué silencio! Parece que estamos en el cielo, en el silencio de la media hora. Alábalo, que Él vive. Hay gente que se enoja conmigo, pero mire, yo tengo que hablar de la verdad. Si usted está en una iglesia de esas muertas, donde no se predica la verdad como es, donde no hay bautismo de Espíritu Santo, donde no hay milagros y sanidad divina, donde no se predica santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, sálgase de ahí, salga huyendo, salga corriendo, métase en una iglesia donde le predique la Biblia completa, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, que Cristo viene, y que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie asima. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Estamos en días postreros. Usted no se puede quedar ahí en un cementerio cuando hay iglesias vivas todavía, donde se alaba a Dios, donde se salta todavía en el Espíritu, donde se mueve la gente, porque el poder de Dios impacta a los creyentes. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Mírense, cuando usted se meta a comer en la tierra en un restaurante, usted busca el mejor. Aquí sí la comidita es buena. Para eso, para el de afuera. Pues métase en una iglesia donde la comidita sea buena para el de adentro, donde se coma pan de arriba integral, no refinado. ¡Alabado sea Dios! ¡Alábelo, que Él viene! ¡Dios ama! ¡Gloria a su nombre! ¡Hay poder en Jesucristo! Dice la Biblia que el cuarto ángel tocó la trompeta y Dios hiere una tercera parte de los astros, hiere las estrellas, el sol, todos los que alumbran allá arriba, en el segundo cielo. Dice que el día pierde una tercera parte de la luz y la noche pierde una tercera parte de su lumbre, y el sol y las estrellas y la luna igual. Dice que la tierra queda como una semitiniebla. Gente mirarán atónitas hacia arriba, ¿qué le pasa al sol? No brilla tanto como de costumbre, ¿qué le pasa a la luna? El Dios resplandor, mira, las estrellas no brillan como antes, están como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado,
como mostrando que son días de tiniebla, días de juicio, días de tragedia para la humanidad, que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del Calvario para lavar el pecado de toda la humanidad. Que han dado más importancia a los hombres carnales impíos, y más importancia a las religiones muertas, y más importancia a las formas religiosas que para nada sirven, y no le han dado importancia a la sangre, sin nombrar la sangre no hay mensaje de Jesucristo en la tierra, todo mensaje, la sangre tiene que estar, porque por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús limpió todo, que tiene que lavarse en esa sangre. Mientras no se humilla a Cristo y se arrepiente de corazón y le diga ahí, lávame en tu sangre, creo que en tu sangre está mi vida. Puede tener mil religiones y ofrecerle todos los sacramentos que quieran, y los sacramentos religiosos no le hacen bien a ningún pecador, lo acaban de hundir más de lo que está. Sacramentos religiosos como la comunión y el bautismo en agua son una bendición grande para el convertido, motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor, pero el que le ministra la comunión a un pecador, usted es más pecador que él. No sé, no sé, que yo le amo. Hay iglesias evangélicas que le ministran la comunión a todo el que llegue y visita, aunque sea un borracho. Usted tiene que arrepentirse si hace eso, porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación. Que come y bebe juicio. Alabe lo que él vive, sonríase que el Señor está aquí. Primero hay que lavarse en la sangre. Primero hay que ser limpio de la mancha del pecado. Primero hay que convertirse y ser una nueva criatura. Y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y esos sacramentos gloriosos que Cristo los estableció. Pero los estableció para su iglesia. No para un escuadrón de impíos, no, para su iglesia. Mi alma te alaba, alaba lo que Él te llama. ¡Asahílame! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Bendecido sea Dios. Recuérdelo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que meterse en la voluntad de Dios, no es meterse en cualquier religioncita. Más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día. Más vendido a Satanás. Es esconderse en Jesús. Es escapar hacia Jesús. Aquí no hay nada más que un nombre que sobre todo nombre, Jesús. Aquí no hay nada más que un nombre sobre el, debajo del cual, delante del cual se tiene que doblar toda rodillita, abajo y arriba. Jesús, métase ese nombre en el corazón. Jesús, ese es el nombre. Ahí está el poder, ahí está la vida, ahí está la victoria. Jesús, alabado sea su nombre. Fuera de Él no hay nada. Gloria sea Dios. Religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos. Un cementerio. Pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas, entonces es el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quieren cada día más del poder y de la gloria de Dios. Amén. Y sean luz en esta tierra. Glorias a Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, entrarán. Y él predicó y dijo, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? Mire, qué privilegio poder decir, amén. Soy tuyo y tú eres mío. ¿Cuántos le aman? Gloria a su nombre. En Él pondrían los pueblos la esperanza. Pero más que poner la esperanza en Él, hay que agarrarse de Él y esconderse en Él y injertarse a Él y llenarse de Él y vivir para Él. Y ser un testigo de Él. Hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra. No es un testigo de Jehová, es un testigo de Jesucristo. El Viejo Testamento terminó ya. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre, Jesús. ¡Gloria sea su nombre! Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 9, verso 1, que el quinto ángel tocó su trompeta. Oiga esto con cuidado y agárrese de la silla. Y dice que entonces le entregaron la llave del pozo del abismo a Satanás. A mala gente le entregaron esa llave.
mire, ese perro, traer una llave como ese. Y dice que voló Satanás. ¡No! Daría cualquier cosa porque entregaran eso ahora. Pero no es cuando él quiere, es cuando mi papá quiere. Diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada, ningún diablo, ningún ángel satánico, ni los ángeles de la muerte pueden hacer nada si no se lo permite el Dios del cielo. Todo está en las manos del Dios de nosotros. Nosotros los evangélicos vivimos tranquilos. Pase lo que pase, tranquilo. Todo está en manos de papá. Pase lo que pase, gozoso. Todo está en manos de nuestro Dios. Pase lo que pase, mirando para arriba. Gracias, papá, que tú estás en el trono todavía. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Pero cuando suena la quinta trompeta, llegó el momento. Me parece ver a Satanás llegar arriba con los ojos sanguinolentos, eso mirando al Señor, y el Señor toma diablazo. Ahí tienes la llave, ahora date gusto. Y el diablo abre el pozo del abismo. Dice que del pozo sale un humo como el de un horno. Y a causa del humo del horno se oscurece el sol y el aire. Qué terrible. Qué clase de hollín sale de allá abajo. Es una prisión de demonio, el pozo del abismo. Imagínense si abrieran eso ahora y se nos metiera esa jauría aquí. ¿Qué corre-coge se formaría aquí? Si hay cristianos y cualquiera una llovinita buena, ¿cómo será eso si se mete esa jauría aquí ahora? ¡Alábalo, que él vive! ¡Aleluya! Pero ahora no, ahora hay ángeles del Señor aquí, ahora hay Espíritu Santo y fuego aquí, ahora hay palabra de Dios aquí, amigo, ahora hay salvación aquí para usted, amigo, en la noche de su victoria, ¡ay, Sahiama! ¡Gloria a Dios! Ahora lo que hay aquí es gracia de Dios para salvar todo el que crea en Jesucristo. Pero en ese día terrible, cuando el diablo abre ese pozo del abismo, dice que sale ese humo como el de un horno, queda todo oscurecido, el sol no puede pasar a través de ese hollín tan denso, y la tierra queda toda en tinieblas. Y dice que empiezan a salir, moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas, demonios langostas. ¡Qué terrible! Dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene el poder de picar al hombre como pica el escorpión a la gente sobre esta tierra. En Puerto Rico le llamaban alacrán. ¿Cuántos conocen ese pajarito? Mire, eso tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca cualquiera. Y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra. Y dice la Biblia que no les ha dado matar, sino solamente atormentar los habitantes de la tierra durante 5 meses. Fíjese que no es casualidad que ese mismo tiempo duró el diluvio en su totalidad. 40 días que llovió y después lo que se secó la tierra y todo, pasaron 5 meses, 150 días. Eso mismo va a durar ese juicio. Dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres clamarán por la muerte, pero la muerte no los oirá. Llamarán a la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Oiga, qué interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener 5 meses de vacaciones. Alábalo, que él vive. Ahora no hay descanso, ahora son miles que envía para el hoyo todos los días. Y algunos que son inteligentes los envía para arriba. Alábalo, que él vive. Pero se acerca el día en que los ángeles de Satanás huirán de la gente. Y la gente, mátame, nada, nada. Tormento por 5 meses. Qué terrible. Dice que esos ángeles satánicos, esos demonios de angosta, dice la Biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer, y el ruido de sus alas, son ángeles, pero ángeles caídos, el ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballo que corren al combate. Que sí, que la gente en medio de esas tinieblas que bajan la tierra oirán el ruido de alas como caballos corriendo, y de pronto sienten la picadura. Qué clase de grito. Con razón claman por la muerte, pero no hay muerte en esos días. Están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad. Están pagando el precio de haber considerado poca cosa, haber considerado inmunda la sangre del pacto. Esta es noche de agarrarse del Señor y decirle, yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo. Yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad, que lo sellaste con sangre inocente. Yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche. Amigo, háblele a Jesús, háblele, amigo, a Jesús, que le va la vida en ello. Háblele, dígale, yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche. Yo quiero ser tuyo.
Esta es la noche, sumérjase en ese manantial de sangre bendita derramada por Jesús en el Calvario. Gloria sea a Dios, que en ese día que viene usted no estará aquí, usted estará en el cielo, en medio de millares de ángeles que adoran a Dios allá arriba, en fiesta, en lo que limpian esta tierra bien limpia. Y no es el que me diga, Señor, Señor. Y usted oye hasta los borrachos aquí abajo, y los impíos más grandes, oh, con Dios todo y sin Dios nada, están más perdidos que Belcebú. Mi alma te alaba, Jesús. Es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño. Aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza, de la planta a los pies. Aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios. El que vive en Cristo, nueva criatura, ¿eh? El que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Debe cualquier religioso corriendo de la agencia hípica a la iglesia y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo. Usted no se ha convertido ni en sueño. Usted es más impío, mire, que Caín y Judas juntos. Sonríese, que yo le amo. ¡Esa gima! Pero en esta noche deje ese jueguito de hipocresía religiosa, muerta, y venga el Cristo vivo, que lo van a cambiar. Se le va a quitar el deseo de jugar caballo. Si fumaba, ya no va a fumar más. Si bebe, ya no va a beber más. ¡Ay, Sahaya, más! Si se endroga, no se va a endrogar más. Si es un homosexual, lo van a libertar. Óyase a Dios, no importa la opresión del diablo. Cristo crucificó toda maldición en la cruz. ¡Glóriase a Dios! Te va a ser cambiado de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Varón y mujer, todo el mundo tiene que ser cambiado. Gloria al nombre de Jesucristo. Señor, limpia al ser humano y lo limpia, porque somos la iglesia sin manchas ni arruga, inmaculada, que se va para el cielo con Él. Nos limpia por dentro, nos limpia por fuera, nos limpia por todos lados. Mire, si cuando uno se convierte de corazón a Cristo, le cambia hasta el rostro. Yo he visto gente que antes lo que tenía era una careta, y se han convertido y uno los mira y dice, muchacho, pero qué cambio es ese, qué carita es esa, ¿dónde sacaste esa carita? Y aquella carota fea que tenías antes, ¿qué le hiciste? ¿Dónde la escondiste? ¡Alabado sea Dios! Le echó el zafacón. ¡Gloria a Dios! Y cogió la carita de Jesús. ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, poder de Jesús! En el Señor todo cambia. Todo es hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo, que es un poder transformador. Bendito sea Dios. Todo cambia, varones, mujeres, somos cambiados en una forma sobrenatural. Cambia todo. Hay gente que dice, no, lo de adentro nada más, lo afuera no tiene importancia. Mentira del diablo y de que lo diga. Somos un pueblo peculiar de él. Somos un pueblo que está aquí, pero no es de aquí, es de arriba. Si usted es cambiado y es nueva criatura, usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados. Me va a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera. ¿Cómo es eso? ¿Es un ridículo? Es cambiada por el Señor. Es nueva criatura. Es limpia, limpiecita por fuera y por dentro. Cuando usted la ve, dice, esa parece que no es de aquí. No, no es de aquí. Es ciudadana del reino de los cielos. Es de allá. ¡Ay, Samaria sola! ¡Gloria a su nombre! Hay un cambio total en el ser humano. La pecadora viste cómo se le antoja y se adorna como se le antoja y hace lo que le da la gana. Porque ella es de ella misma y del otro. Pero la cristiana ya no es de ella. La cristiana ya es propiedad privada de Jesús y tiene que vestir para Jesús. Y tiene que adornarte con sensatez para Jesús. Y tiene que hacerlo que honre a Jesús. Que cuando la miren por fuera digan, usted es distinta. Sí, fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno. Estoy escrita en el libro de la vida en el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaya! Los de Cristo somos un pueblo peculiar, raro. Somos rarísimos. Yo me convertí, la gente, ay, pues ese no es el mismo, pues seguro que no es el mismo. Me cambió papá. Si hubiera sido el mismo, hubiera seguido siendo un impío. El Señor cambia todo. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo que era del mundo pasó.
Ahora somos de arriba, las modas de arriba, la vestidura de arriba, el carácter de arriba, la sonrisa de arriba, el comer de arriba, el andar de arriba, todo de arriba, somos de arriba, estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. ¡Ay, papá, te amo! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Aleluya! Lo de abajo se enterró en el agua del bautismo. Déjalo ahí abajo, no lo sé, se entierre. Hay algunas aleluyas que están, ahora están zambulléndose en el agua del bautismo, sacando lo viejo otra vez. No le reprenda al diablo. Zambullas en la sangre de Jesús más profundo cada día. Zambullas en el interior del cuerpo de Jesús cada día. Pero no vaya a volver abajo del bautismo a sacar lo viejo que dejó enterrado. Esa asquerosidad te está sacando otra vez. No es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús, hablando por el Espíritu, dijo: sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos porque mi Padre celestial es perfecto. Que sí, que aquí hay que buscar a Dios de todo corazón. Además, tú no es un juego de niños, ni es un juego de religión. Aquí hay que buscar a Dios de todo corazón para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerca. Bendito sea Jesús. El fin se acerca. Cristo viene. Hay que limpiarse por dentro, por fuera, por todos lados. Si nos queremos ir a una iglesia santa, sin mancha ni arruga, la que, aleluya, va a levantar el Señor. ¿Cuántos son esas iglesias santas, sin mancha ni arruga? Mire, pastor, usted no permita, aunque el diablo ruja y brinque y salte, que se modernice su iglesia. Usted no permita que su iglesia se modernice. Que se modernice todo el mundo si quiere, pero usted no. Usted doctrine a su gente en santidad. Señale a su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios. Aunque el diablo diga, pero qué gente es esa más torpe en el siglo XX. En el siglo XX que hay más peligro. En el siglo XX que el Señor está puesto a levantar un pueblo. Ahora que hay que agarrarse bien. Ahora que hay que limpiarse bien. Ahora que hay que prepararse bien. Ahora que llegó el momento decisivo. Ahora que hay que buscar a Dios. ¡Parados en los caminos! ¡Preguntad por la senda antigua! ¿Cuál es el buen camino? ¡Y seguidlo! Y hallaréis reposo para vuestras almas. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el imperio del mundo ha pasado a la potestad de nuestro Dios y de su Cristo, y reinarán por los siglos y los siglos. ¿Cuántos van a tener esa bendición? Mire, ¡ay, Sahaya! Siento la presencia de Dios, hermano. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Levante las manos y dígale: yo soy parte de ese reino, Señor. Yo soy parte de ese reino. Confiéselo por su boca. Confiéselo por su boca. Señale para arriba. Yo soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Alabado sea Dios. Hable lo que hablamos creyendo está hecho. ¡Aleluya! Cristo viene ya. Dese prisa. Conviértase de verdad. Amigo amado, esta es su noche. Escape por su vida, venga Cristo. Que pronto, amigo, será tarde para las almas. Y no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Que todo aquel que contemple al Hijo, todo aquel que mire a Jesús y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ay, sayanza, líjama. Y asoja. Bendito sea tu nombre. Cada hermanito y cada amado amigo, ponga su mente en el Señor. Ore al Señor. Y clame y pida que nadie se vaya sin Cristo de aquí en esta noche. Padre, he predicado tu palabra es verdad. Tu palabra, Padre, nunca torna atrás vacía. Tu palabra es la vida de esta tierra perdida, la única esperanza de este mundo en pecado. Y Padre mío, qué lindo tú eres, ¿cómo te llamas? Padre mío, toca los corazones. No permitas que ni una sola vida, ni uno solo que está ahí en pecado,
salga sin Jesucristo de este lugar. No permitas que nadie que vino perdido salga hundido en la miseria del pecado de este lugar. Derrama, Padre, Espíritu Santo y fuego sobre ese pueblo. Entra, Padre, en cada corazón. Entra, Padre, en cada vida. Arrepiente todo el que no es salvo. Tráelos en esta noche a Cristo. Sálvalos. Que ni uno solo se vaya perdido de aquí. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre mío. Estamos seguros que lo hemos recibido. ¿Cuántos alaban a Dios con libertad? Manuel, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Siento la presencia de Dios. Siento la bendición del Espíritu Santo. Se mueve el poder de Dios. Cada persona esté ahí en comunión. Cada persona esté ahí en el Espíritu. Ahí en comunión especial con el Señor. Que es noche de bendición grande. Hay poder en Jesús. Yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra. Quiero en esta noche orar, amigo amado, por ti, para que Dios te perdone, te salve, te dé la vida que solamente Jesucristo puede dar. Todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso, para que Él te perdone y te salve, yo quiero orar por ti en esta noche, en noche de victoria. Los que quieren aceptar este Cristo glorioso, que quieren salvarse, ser herederos del cielo, levanten su mano de ahí donde están, que yo quiero orar por ustedes. Inmediatamente, oración de fe por salvación de su alma. Levante esa mano y dígale: Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser tuyo. Dios bendiga las manos que se levantan allá, que hasta me señalan y me saludan de allá. Dios bendiga esas manos que se agarran de la diestra de Jesucristo en esta noche. ¡Gloria a Dios! Los que pasaron al frente, estén bien, bien atentos. Igualmente los que están viendo por televisión, en las casas, los que están oyendo por radio, estén pegaditos ahí, escuchando. Y oigan con cuidado. En el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón, públicamente aquí o en las casas, los que están allá que han aceptado, inmediatamente el Señor los perdona y su sangre los limpia de todo pecado. ¿Cuántos de los que están aquí aceptan de todo corazón ahora a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta. Los que le aceptan de todo corazón, que vamos a orar por ustedes inmediatamente. Oración por salvación del alma. Levanten esa mano, que nadie les ama como Él. Mantengan la mano levantada, que voy a orar con ustedes en cuestión de un minutito. Todos los hermanos que están allá, en las gradas, comiencen a orarme a favor de este grupo precioso de almas que está aquí con las manos levantadas, aceptando a Cristo en esta noche. Todos los hermanos clamando por ellos, para que perseveren hasta el fin. Los siervos de Dios me ayudan con oración especial a favor de este grupo hermoso de almas que ha pasado. Y los que están viendo por televisión y los que están oyendo por la radio, estén ahí y oren con nosotros también en las casas. Y mantengan la mano levantada allá en las casas, para que allá la plena bendición de Dios venga sobre ustedes. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Mantienen su mano levantada y repitan conmigo, en voz bien alta, la oración por salvación del alma. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame. Que yo permanezca firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Lléname, Jesús, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Creo en ti y soy salvo. Soy salvo ahora. Tu sangre limpió mis pecados. Amén. Cuántos dan gloria a Dios por este grupo hermoso de almas. Damos gracias al Señor por lo que vale en este grupo tan lindo de almas que ha pasado. Oigan bien lo que pasaron. Estén bien, bien atentos.
en el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón, inmediatamente Él los perdona y su sangre limpia todo pecado. Si se muriera ahora mismo ahí, se saldría del cuerpo y ángeles del Señor se lo llevarían derechito para el mismo reino de los cielos. Asegúrense de mantener esa salvación. Hay tres cosas importantes que deben hacer. Primero, diariamente saquen un rato para orar. Orar es hablar con el Señor como hablas con tu mejor amigo, en tus propias palabras, lo que tú sientes hablarle, tus necesidades, todos tus anhelos. Él te va a oír y te va a ayudar y te va a fortalecer espiritualmente. Segundo, diariamente lean su palabra. Esta noche le vamos a regalar una porción de la palabra para que vayan leyendo esa palabra inmediatamente. Le va a llenar esa palabra de vida, de poder, de fe, de conocimiento de Dios. Tercero y último, en cuanto termine la campaña aquí, que terminamos el próximo lunes, solamente nos quedan sábado, domingo y lunes, tres días más, inmediatamente comiencen a visitar una de las iglesias evangélicas que respalda esta campaña, que los pastores están aquí. Esos siervos del Señor le van a enseñar a ustedes la palabra de Dios y les van a bautizar en las aguas como Cristo ordenó. Y también van a orar por ustedes para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan la fuerza del propio Señor para rechazar toda tentación de Satanás. Que sí, que al terminar la campaña no se vayan a quedar en su casa, porque en pocos días van a estar tan fríos y tan perdidos como antes. Se afirman en la iglesia para que los bautice. Dios los llene del Espíritu y ustedes tengan esa fuerza para mantener la salvación, que en el día que se acerca nos va a abrazar arriba en el cielo. Gloria al nombre de Dios. Prepárese para recibir un milagro de Dios en su vida a través de la oración de fe. Todos los que vinieron enfermos, pongan su mano sobre la parte más afectada de su cuerpo. Tenga lo que tenga, de la vista, sordo, artritis, diabetes, lo que tenga, despreocúpese, ponga la mano en esa parte y cuando toque esa parte ahí, oigan bien, cuando toque esa parte, ponga la mano ahí como el que tiene autoridad. Apriéteselo ahí y diga, ahora mismo me sano. Lo recibo ahora mismo. Recuerden, la cruz ya Él lo llevó por usted con sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Todo el que está ahí, mantenga esa mano en esa parte. Cuando yo grite, por su llaga fuisteis sanado, usted levanta las manos y dice, gracias que me sané por esa palabra. Que ahí el Señor te va a tocar y te va a dar nuevo. Los que están en las casas, los que están viendo por televisión, estén ahí, péguense ahí bien a la pantalla, pongan la mano ahí, que esté seguro se sana. Los que están en la radio, pongan la mano sobre la radio y la otra mano la ponen en la parte afectada, que allá en las casas Dios está para hacer milagros. Todo el mundo orando, los siervos de Dios me ayudan con su fe y con su clamor, y todos los hermanitos en las gradas y en todos los lugares clamando con nosotros. Padre bueno, mira el grupo, Dios mío, de enfermos que han pasado en esta noche. Yo clamo por ellos, Padre. Clamo por ellos. Voy a hablar tu palabra a favor de ellos. Cuando hable tu palabra, se sanan. Tú prometiste y tú eres un Dios de palabra. Yo he creído en un Dios. ¡Ay, Samahay! ¡Así la joda! ¡Ay, le arreaba! ¡Ay! ¡Bendito sea tu nombre! Gloria sea a Dios. Estén bien atentos los hermanos. Cada persona que vino ahí esté muy alerta, muy atento. El Señor me muestra que hay una persona que vino aquí en esta noche, que vino con un ojo ciego, que no veía por ese ojo, y está viendo muy bien ahora mismo. Tú, el que tenía un ojo ciego, pruébelo rápidamente. Tápese que estaba bueno y mire. Y pruebe ese ojo que tenía ciego. Que hay una persona que tenía el ojo izquierdo ciego, pero ahora